και έχει μία αξία να παρακολουθήσουμε, γιατί έχει συγκεκριμένο λόγο η ΜΕΤΕΜΟΛΑ, και να δούμε αυτή την προσπάθεια που κάνανε οι Ουνίδος Ποδέμος και φυσικά και πολύ το μεγάλο κύρος στην Ισπανία. Ναι. Πολύ μεγάλο κύρος στην Ισπανία. Ναι. Για να δούμε. Como sabéis, como saben todos los compañeros y toda la población griega, nosotras y nosotros tenemos unas elecciones importantísimas el día 26 de junio. Van a ser unas elecciones donde hemos conseguido hacer una confluencia entre fuerzas de izquierda, fuerzas verdes, fuerzas radicales, que no era fácil, pero que ahí, con un aporte y una cesión de todas y todos, hemos conseguido hacer una unidad de la izquierda y de otras fuerzas radicales que va a ser importantísima. Ahora mismo las encuestas dicen que somos la segunda fuerza política en intención de voto, siendo aún, desgraciadamente, el partido de la corrupción, el partido que ha dejado a España en la situación que está, de una crisis enorme, económica, moral, democrática, el que tiene la primera intención de voto. Pero nosotras y nosotros esperamos que esta sensación de algo nuevo, de que es posible cambiar las cosas, nos dé una fuerza grande para que el día 27 de junio nos podamos sentar juntos y juntas, todos aquellos que queremos otra España y otra Europa, para poder intentar formar un gobierno de izquierdas. Nosotros, en el caso de Izquierda Unida y también en el caso de Podemos, no nos presentamos a las elecciones para tener solo 90 diputados, 80 diputados y ser la segunda fuerza. Nos presentamos a las elecciones porque queremos gobernar. Nuestra vocación es de gobierno. Entonces esperamos que si el día 27 de junio el resultado, las encuestas se cumplen, podamos en unas semanas tener en España un gobierno de izquierdas, porque eso sería importantísimo no solamente para los 47 millones de españoles, sino también para los 10 millones de griegos, para los 9 millones de portugueses y también para los italianos, también para los franceses, que están luchando fuerte en la calle contra la ley del trabajo. Creemos que la situación de Europa, siendo mala, es apasionante, y quizás podamos venir a Atenas en el mes de julio y celebrar juntas y juntos que otra Europa es posible y podamos transformarla. Όλα αυτά που λέγαμε τα περιγράφει πάρα πολύ έτσι ανάγλυφα η Ισπανίδα Ευρωβουλευτίνα, και βάζει τη ευθέως το συνδέει μια ενδεχόμενη και επιθυμητή για αυτούς νίκη της παράταξης την οποία εκπροσωπεί με τις εξελίξεις και την αλληλεγγύη στον Ευρωπαϊκό Νότο. Γιάννη, θα δούμε. Όλα αυτά είναι ανοιχτά.